El año 2022 al 2023 se registró una variación del 50% en el delito de extorsión en el municipio de San Luis Río Colorado, acumulando a mayo del presente año un total de 8 denuncias formales registradas, sin contar aquellas que los ciudadanos no denuncian. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, durante el año 2023 se registraron en toda la entidad 310 reportes por extorsión telefónica. Registros estadísticos de la propia institución indican que del año 2021 al cierre del año pasado, se acumularon 1.214 denuncias por el delito de extorsión. El municipio con mayor incidencia es Cajeme, que suma el 69% de los casos. El delito de extorsión se tipifica cuando una persona, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obliga a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. Los medios usados para extorsionar son frecuentemente la vía telefónica, redes sociales o anuncios publicitarios. Van desde las amenazas o simulaciones de secuestro, las intimidaciones usando las redes sociales o mensajes de supuestos premios ganados. En las estadísticas de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, existen registros de extorsión que son atendidos para evitar afectaciones al patrimonio de las personas, pues en la totalidad de los casos les piden dinero. En la actualidad tenemos bastantes casos de extorsión. Hay que recordar, antes que nada, que la extorsión es un delito y tenemos que denunciarlo, ¿no? Ahorita la mayoría las extorsiones se están dando por medio de redes sociales y por teléfono. Jesús Mario Gastelum Rochín, director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, identificó que a través de servicios esotéricos donde ofrecen hacer amarres de parejas, encontrar trabajo y hacer limpias, los delincuentes obtienen información que posteriormente usan para extorsionar y amenazar a las personas. A través de esta modalidad de extorsión que los ciberdelincuentes usan principalmente a través de la red social de Facebook, obtienen información personal que posteriormente usan para extorsionar y amenazar a sus víctimas. A la fecha, la Unidad Cibernética de la Policía ha recibido alrededor de 6 reportes ciudadanos en lo que va del año sobre este tema. Mega Noticias, Juan Manuel García.